Buenas tardes, señora presidenta. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los legisladores presentes. El día de hoy tenemos una gran responsabilidad con relación a un presupuesto como instrumento de gestión, no solo una lista de ingresos y gastos, sino como un verdadero instrumento para eliminar la desigualdad, para buscar fomentar al sector productivo con el fin de conseguir un país, un Ecuador de oportunidades. Algunos antecedentes con relación al presupuesto, a la proforma presupuestaria enviada por el señor Ejecutivo. Recordemos que el 31 de octubre del año 2018 el presidente remitió a la Asamblea Nacional la proforma del presupuesto general del Estado correspondiente al ejercicio económico 2019 y la programación presupuestaria cuatrianual 2019-2022. La Comisión, cumpliendo con los plazos establecidos en la Constitución, aprobó el informe de la proforma en la sesión número 079 del 16 de noviembre del 2018 y en función de eso estableció conclusiones y recomendaciones para que este Pleno se pronuncie aprobando la proforma u observando. Bien, en el tratamiento de la proforma se tuvieron 5 sesiones largas, extensas, con mucho debate, donde comparecieron varios ministerios de Estado, rectores de las universidades, representantes de los GATS, jubilados, maestros, también del sector privado. Sí tenemos que llamar la atención que algunas autoridades, específicamente el que está al frente de la SENACID, conociendo la situación que se vivía con en las universidades y en las calles, no estuvo presente en la comisión. También hay que resaltar que 15 asambleístas que no son parte de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo participaron y aportaron. La Comisión Permanente de Educación y Ciencia y Tecnología presentó un informe con observaciones respecto al sector de la educación. Muchísimas gracias a la Comisión de Educación. Asimismo, la Comisión de Desarrollo de la Salud realizó una comparecencia con observaciones a la proforma. Gracias a la Comisión de Salud. Se recibieron 29 documentos de los asambleístas con aportes, comentarios y observaciones, que muchos de ellos están plasmados en las recomendaciones que planteó la Comisión. Observaciones que fueron incorporadas, quizás no en la forma, pero sí en el fondo. El informe fue aprobado con 6 votos, además se presentó un informe de minoría. Yo aquí quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, a los que votaron a favor del informe, a los que se abstuvieron, a los que presentaron un informe de minoría porque siempre aportaron en beneficio del país. Con relación a la proforma presupuestaria, hay aspectos importantes que están incluidos. Algo ya lo dijo el señor ministro de Economía y Finanzas. Primero, se contempla el pago del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el valor de 1.240 millones correspondientes al 40% del aporte que el Estado hace para las jubilaciones. Bien, también está establecido 350 millones destinados a cubrir pagos por los incentivos por las jubilaciones. Siempre aspiramos que este valor sea superior con el fin de que en el 2019 pueda cumplirse con todos los jubilados con este incentivo. Pero también tenemos que entender la situación económica que vive el país. La proforma cubre las preasignaciones correspondientes a los gobiernos autónomos descentralizados con un valor de 3.163 millones de dólares. Los GATS, en función de la ley amazónica, recibirán 411 millones para cumplir las preasignaciones establecidas en la ley amazónica recientemente aprobada y que fue un trabajo de los asambleístas, principalmente los asambleístas que pertenecen a las provincias amazónicas. Asimismo, se estima que, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Fronterizo, que también fue aprobado en este periodo, pues habrá la asignación de 160 millones de dólares. Además, tenemos que resaltar que hay un incremento en el presupuesto del SENACID para la creación de 7 nuevos institutos. Este es un tema importante, porque ustedes conocen la problemática de la oferta educativa para educación superior. Es un tema importante y nosotros tenemos que ahí hacer control político para que estos institutos en el menor tiempo posible entren a operar. Además, hay un presupuesto importante para las becas. Bien, ¿cuáles fueron los supuestos macroeconómicos para establecer esta proforma presupuestaria?
Primero, se estableció un crecimiento del Producto Interno Bruto del 1.43%. Esto representa que tendremos un PIB esperado de 113 mil millones de dólares. Se ha considerado una inflación del 1.07. El precio del barril del petróleo está en 58 dólares. Se ha cuestionado este valor. Miren, yo decía en la comisión que si la proforma estábamos revisando y debatiendo a finales de octubre, no hubiéramos estado cuestionando este valor, porque el precio del petróleo en ese momento estaba sobre los 65 dólares el petróleo. Pero sí tomamos precaución en revisar este valor y, de acuerdo a proyecciones internacionales, el valor promedio que se estima en el año 2019 estará sobre los 64 dólares el barril del petróleo. Además, se prevé un incremento de la producción del crudo de un 9%, esto significa 206 millones de barriles adicionales. Tenemos que revisar, una de las recomendaciones que plantea es que tanto el precio del petróleo como el incremento en la producción se ha informado adecuadamente y que se establezca un plan si es que estas premisas no se cumplen. Bien, con relación a la elaboración del presupuesto y al informe, también consideramos el informe que realizó la Comisión de Régimen Económico sobre la ejecución presupuestaria del año 2018. En el informe se estableció, pues, que del presupuesto general aprobado inicialmente por 34 mil millones de dólares, se encuentra en este momento codificado con corte a junio del año 2018 de 34 mil 120 millones, es decir, una variación del 2%. Con relación a los egresos que se han realizado en relación a los consejos sectoriales, hay una ejecución del 39% con corte a junio del año 2018. Con relación a las instituciones que están fuera de estos consejos sectoriales, hay una ejecución del 49%. Y con relación a la ejecución del Plan Anual de Inversiones del año 2018, hay un nivel de ejecución del 23%. Este fue un elemento importante para poder discutir el presupuesto general del Estado, la proforma 2019. Presupuesto general del Estado, ¿cómo ha evolucionado? Tenemos el histórico desde el año 2013 hasta el año 2019. Hay un presupuesto que se plantea de 36 mil millones de dólares, es decir, un incremento con relación al presupuesto 2018 del 1.03%. Este valor ya está incluido la importación de combustibles. Con relación a cuentas de ahorro y financiamiento, se prevé ingresos permanentes de 24 mil millones de dólares, gastos permanentes de 23 mil millones de dólares, y queda un superávit entre ingresos permanentes y gastos permanentes de 690 millones de dólares. Esto quiere decir que se cumplió la regla fiscal constitucional. Con relación a los ingresos no permanentes, se plantea 2.800 millones, gastos no permanentes de 7.151 millones de dólares. Hay un déficit de ingresos versus gastos no permanentes de 4.345 millones y tendríamos un déficit global de 3.655 millones de dólares. Y aquí ya tenemos que considerar de cómo se va a financiar. El financiamiento público que se plantea en este momento es alrededor, es sobre los 8 mil millones de dólares. En esto hay que recalcar que de esos 8.166 millones de dólares, 3.800 servirán para amortizar la deuda pública. Y la diferencia sería los 3.655 millones de dólares que se convierte en el financiamiento neto para el presupuesto general del Estado. Para conocer cómo son los ingresos, por concepto, estamos hablando que los principales ingresos para el presupuesto general del Estado son los impuestos. El 42% del presupuesto en ingresos corresponde a estos impuestos. El IVA es el principal componente. De ahí que tenemos que hacer alguna reflexión, porque ustedes saben que el IVA es un impuesto indirecto. Nosotros debemos promover impuestos directos y progresivos. El impuesto a la renta puede ser un tema importante. Luego, con relación a cómo se financia el presupuesto en ingresos, el que le sigue es el financiamiento público con el 23%. Sigamos. La estructura del financiamiento público, que fue una preocupación de la Comisión. Estamos hablando que hay un financiamiento interno y un financiamiento externo. La deuda interna se establece en 762 millones de dólares y la deuda externa, el financiamiento externo, alrededor de los 7.400 millones de dólares.
Y aquí llamo la atención, y por eso está resaltado, que existe una lista de fuentes para el financiamiento, pero, claro, hay un rubro de 4.616 millones de dólares que representa el 56% del financiamiento que no está identificado. Este tema fue preocupación de varios asambleístas, pero también tenemos que entender que no es fácil pues establecer a finales de un año qué presupuesto se va a tener y qué fuentes de financiamiento vamos a tener durante el año y peor aún en el segundo semestre. Puede ser, no sé, eso ya va a depender del riesgo país y de cómo están las situaciones geopolíticas, puede ser que es una alternativa para esos 4.600 millones de dólares venga de la emisión de bonos. Sigamos. Con relación a ingresos permanentes, estamos hablando de 23.000 millones de dólares. Lo más importante es de ingresos en personal, estamos hablando del 40%, luego viene bienes y servicios de consumo, 30%. En ingresos no permanentes, lo más importante, estamos hablando de transferencias o donaciones de capital, luego amortización de la deuda pública, un 31%, de los 7.151 millones de dólares. Vamos con las preasignaciones constitucionales. En el tema de educación, que es una preocupación, en el tema de salud, que es una preocupación, estamos hablando que en el codificado de septiembre del 2018 tenemos 3.536 millones de dólares. En la proforma del año 2019 estamos hablando de 4.100 millones de dólares. Es decir, considerando la base del presupuesto codificado, hay un incremento de 565 millones de dólares. Esto quiere decir que se cumple, ¿no es cierto?, el concepto constitucional de incrementar al menos el 0.5% del PIB, teniendo presente que nuestro PIB será de 113 millones de dólares. Igual situación con el Sistema Nacional de Salud, que el codificado a septiembre es de 3.400 millones de dólares, con el incremento de los 566 millones de dólares, que es el 0.5 del PIB, estaríamos hablando que la proforma presupuestaria está en 3.968 millones de dólares. Preasignaciones con los DAS. Los GAS también participaron en las reuniones de la comisión. Las asignaciones que tienen los GAS, ustedes conocen, es el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes. Este valor alcanza a 3.163 millones de dólares que se distribuirían a los diferentes GAS, a los consejos provinciales, a las alcaldías, a las juntas parroquiales. Hay un tema importante. Se aprobó la ley de desarrollo fronterizo y de acuerdo a las estimaciones, de acuerdo al artículo 6 de esta ley, se estima que se asignarán 160 millones de dólares a aquellas zonas fronterizas, a aquellas provincias fronterizas, sobre todo a aquellos cantones fronterizos. Está incluido en el presupuesto este concepto. Con relación a la ley amazónica, que era una preocupación legítima de los asambleístas y de toda esta asamblea, si bien el señor ministro de Economía estableció el valor de los 278 millones, pero ese es con relación al cálculo de los 2 dólares por cada barril del petróleo, pero en la ley establecen otros rubros y se ha llegado a establecer, de acuerdo a lo que está presentado en el presupuesto, una asignación de 411 millones de dólares para las zonas, para las provincias amazónicas, que esta es una deuda que hemos tenido, conociendo toda la riqueza que hemos extraído, no solo ya en el petróleo, ahora también en energía eléctrica de esa zona tan importante del país. Asignaciones a las entidades de educación superior. El presupuesto inicial aprobado en el año 2018 fue de 1.382 millones. Ahora tenemos un codificado a septiembre del año 2018 de 1.447 millones de dólares. En la proforma presentada estamos hablando de 1.300 millones de dólares. Si comparamos con entre inicial e inicial, habría un desfase de 80 millones de dólares. Pero si comparamos entre la proforma presupuestaria del año 2019 con el codificado, habría un desfase de 144 millones de dólares. Aquí hay que hacer algunas interpretaciones, digamos, técnicas. Hay valores de saldos que las universidades quedan al final, que tendrían que transferirse al año siguiente. Entonces, entendemos pues que ya el Frente Económico tuvo reuniones con los rectores de las universidades y han establecido, ¿no es cierto?, un espacio de solución, pero lo importante es que demos respuesta aquí, esta Asamblea Nacional, a las universidades y a los estudiantes, para que no queden solo en ofrecimientos, sino queden en realidades de que las universidades tienen que tener en la proforma presupuestaria los recursos
que necesitan, al menos los que estaban presupuestados en el año 2018. En esto hay el compromiso de una educación pública, gratuita y de calidad. Este es el compromiso de la Asamblea Nacional y de este asambleísta que está interviniendo. Con relación al gasto social, bienestar social, cultura, desarrollo humano y vivienda, educación, salud, trabajo y otros, estamos hablando de que se asigna 13.000 millones de dólares, que representa, con relación al tamaño del presupuesto, el 36%. Los subsidios, es un tema también de preocupación. La cantidad de subsidios que tiene que afrontar el presupuesto general del Estado alcanza a 6.955 millones de dólares. El más alto es el tema de los combustibles, el subsidio a los combustibles, 4.176. Y aquí hay un crecimiento importante con relación a lo que estuvo presupuestado y codificado en el año 2018 por el crecimiento del valor del barril del petróleo. Estamos hablando de un incremento del 200%. Aquí hay que tomar medidas adecuadas. Siempre digo que en economía es muy fácil hacer las cosas. Componer es casi imposible. Y de ahí tenemos que tomar medidas adecuadas, como por ejemplo, fomentar los carros eléctricos para dejar de usar combustibles importados y usar recursos renovables como es la electricidad. Con relación a los subsidios de desarrollo social, estamos hablando de 769 millones de dólares. Avancemos. Bien, con relación a las recomendaciones, un rápido resumen de las recomendaciones que ustedes ya escucharon en el informe que dio lectura a la señora secretaria. Es importante que exista un compromiso de todos, del Ejecutivo, de las diferentes instituciones, de este Legislativo, de los GATS, para que se continúe con los procesos de fortalecimiento institucional y se mejore la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos. SEMPLADES presentará periódicamente un informe sobre la ejecución del Plan Anual de Inversiones del año 2019. Nosotros creemos que este debe ser trimestral, con el fin de que se ejecuten los programas, de que ejecuten los proyectos que tanto necesita el país para el desarrollo. Finanzas presentará a la Comisión de Desarrollo Económico Productivo un informe de la deuda pública. Y aquí es la preocupación que había sobre los 4.166 millones de dólares que no estaban identificados. Tiene que identificarse las fuentes en el menor tiempo posible. Y esto de acuerdo a lo que establece tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Fomento Productivo, recientemente también aprobada. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo elaborarán el plan de pago de la totalidad de los haberes pendientes por el incentivo a las jubilaciones de los servidores públicos y comunicarlo semestralmente. Tenemos que solucionar el tema del pago a los jubilados por este incentivo. La función ejecutiva realizará las reasignaciones de los recursos fiscales por concepto de gratuidad y otros a las instituciones de educación superior, le hace universidades, mantener al menos la asignación del presupuesto 2018. Sigamos, por favor. El cumplimiento del artículo 21 de la Ley Orgánica de Educación Superior y sus reformas. Es fundamental que se implemente a la brevedad posible la creación de las cuentas corrientes recolectoras que les permiten una mejor ejecución del presupuesto a las universidades y también implementar el régimen especial de compras públicas, de acuerdo al que establece el artículo 23.1 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Como séptima recomendación, garantizar, esto es importantísimo, los recursos para la ejecución de los servicios establecidos en la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, una ley también aprobada en este periodo legislativo. Ocho, realizar las asignaciones a los Consejos Nacional para la Igualdad, para avanzar en la reducción de las brechas de desigualdad y no discriminación, particularmente el Consejo Nacional de la Igualdad de Movilidad Humana. Se debe revisar la clasificación de los ingresos de los 1.000 millones de dólares esperados por nuevas concesiones en cuanto a su condición de permanentes o no permanentes. 10. La inversión en el sector de educación debe contemplar la reparación, terminación y habilitación de la infraestructura educativa a nivel nacional. 11. Garantizar las asignaciones presupuestarias al Ministerio de Salud destinadas al tratamiento de adicciones, sobre todo a la cobertura de la atención médica en general y a la provisión de los medicamentos. Se debe asignar al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca los recursos necesarios, especialmente en materia de investigación e innovación, privilegiando, aquí sí, a los sectores de la pequeña y mediana producción y de la economía popular y solidaria que garantizarán la soberanía alimentaria. Presentar informe semestral sobre el comportamiento de la balanza comercial a la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo con el fin de dar seguimiento y garantizando el cumplimiento de la programación
cuatrianual 2019-2022. La función ejecutiva presentará un plan si no se cumple la previsión del precio del petróleo y los montos asignados para subsidios de los combustibles. Es una preocupación que estaba planteada. Las tres últimas recomendaciones. El Ministerio de Educación y Economía deberá asignar a los GATS de manera oportuna los recursos para asumir sus competencias, valores de devolución del IVA, que siempre es la preocupación que tienen los GATS, y también por la venta de acciones de las empresas eléctricas. Para la transferencia de recursos por el 40% del monto de las pensiones a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se deberá mantener y establecer mecanismos ágiles de transferencia para el primer trimestre del año 2019. Esto debe quedar claro, el valor real y cómo se van a hacer esas asignaciones. Pero lo importante es que en el presupuesto consta los 1.240 millones de dólares. La función ejecutiva debe emitir el reglamento dispuesto en la Ley de Fomento Productivo para agilizar los incentivos a la producción y a las inversiones. Señora Presidenta, una rápida revisión, un resumen apretado de lo que es el presupuesto general del Estado. En este momento, señores legisladores, quiero terminar con una reflexión. Esta Asamblea tiene una altísima responsabilidad con el país con relación a la proforma presupuestaria 2019 que hoy estamos tratando, que hoy estamos debatiendo. Tiene dos minutos, señor Asamblea. Gracias, señora Presidenta. El Ecuador debe contar con un presupuesto cuyo principal objetivo sea la gente, que no sea solo, como dije al inicio, una lista de ingresos y gastos. Debe el presupuesto convertirse en el verdadero instrumento de gestión para eliminar la desigualdad, para fomentar e incentivar la reactivación económica y productiva, con el fin de fomentar el empleo. Así, la Asamblea Nacional debe tomar una decisión en función de lo que establece el artículo 295 de la Asamblea Nacional. Aprobar u observar, eso le corresponde a esta Asamblea Nacional. Procederé a mocionar la observación a la proforma del presupuesto 2019 para que, en función de lo que está establecido en el proceso que está, de la Constitución, el Ejecutivo pueda realizar los ajustes, las correcciones, las reasignaciones. Ojo, pronunciarnos de otra manera significa que la proforma, como está concebida, entraría por el Ministerio de la Ley, sin resolver el problema presupuestario que tienen las universidades, que tiene el sector de la salud, que tiene el sector de la educación, que tienen otros sectores. Ojo, señores asambleístas, esto significa, si no se adopta por observar esta proforma, que es el camino correcto, significa dar las espaldas a los estudiantes que están acá afuera esperando una respuesta y una decisión de los asambleístas. Dar la espalda a una solución, dar la espalda a los jubilados, dar espalda a los diferentes sectores que están esperando que este presupuesto se convierta en un instrumento de desarrollo y que busque eliminar las desigualdades. La opción correcta es observar la proforma del presupuesto para que el Ejecutivo acoja las recomendaciones y observaciones que realizó la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo y remita a la Asamblea Nacional con estas incorporaciones como manda la Constitución. En este sentido, señora Presidenta, si me permite, voy a elevar la moción. En atención a lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tengo a bien elevar a moción, en calidad de moción previa, la resolución por medio del cual se observa la proforma del presupuesto general del Estado correspondiente al ejercicio económico 2019 y la proforma y la programación presupuestaria cuatrianual 2019-2022 y el límite del endeudamiento público, remitido a la Asamblea Nacional mediante oficio del 31 de octubre del 2018, conforme a las recomendaciones que constan en el informe aprobado el 16 de noviembre del 2018
por la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa, de acuerdo con lo establece el artículo 295 de la Constitución de la República y el 102 y 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En este sentido, yo quisiera que se dé lectura a la propuesta de moción que ha sido entregada a la Secretaría para que luego del debate podamos votar por esta moción calificada como previa. Muchísimas gracias, señores asambleístas. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor asambleísta.